Buenas, buenas. A continuación con el blog de stepping me estoy reportando hoy para el día 15 utilizando esta aplicación. Hoy hice algo un poco diferente. Fui a correr por las carreteras cerca de mi casa, ya debido a que me toca que parar, esperar que el tráfico continúe. Y quería hacer eso porque yo me imagino que hay muchas personas que trotan alrededor de la ciudad que tal vez no tiene un parque disponible cerca de su casa. Y quería ver qué sería la diferencia de yo correr o trotar en un ambiente como ese que caminar y trotar en un parque donde no tengo que parar para ningún carro o para ninguna persona y lo que descubrí el día de hoy no solo los resultados de uno hacer una trotada o caminada debajo de esas condiciones pero también te voy a recomendar qué zapatillas deberías tener si vas a estar activo en ese ambiente si te gusta contenido como este por favor no se te olvide darle like a este vídeo suscríbase a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro vídeo ahora mi gente aquí lo vamos a hacer a usted la trotada que hice el día de hoy no pude completar toda la trotada y utilizar toda mi energía porque estaba empezando a llover y honestamente había mucho tráfico en mi área y era muy maluco tratar donde yo estaba así que me regresé para la casa y voy a terminar mis energías caminando esta noche con mis perros eso es lo bacano de uno poder pausar y continuar después ahora en esta tortada como puedes ver aquí en el mapa fui una ruta diferente una ruta donde me tocaba que parar Puedes ver que toda la parte donde está rojo se significa que yo estaba yendo muy lento o estaba parado, y eso es porque yo tenía que cruzar varias autopistas para llegar a este parque. Ya cuando por fin llegué a este parque, también había diferentes cosas que me hizo tener que parar mi trotada, debido a que en ese parque estaban haciendo arreglos, estaban cambiando muchas cosas, y que era una situación muy maluca, y por eso también no pude terminar hoy. Pero lo bueno de todo eso es que me dejó a mí ver qué es lo que pasa con las personas que tienen que trotar, correr o caminar en un ambiente. Así todos los días y el hecho es que uno va a generar mucho menos que uno estar en un parque, uno puede trotar todo el día. Ahora miremos los resultados aquí. Hice una distancia de 1.42 kilómetros, demoré más o menos 15 minutos y tomé 2000 pasos. Ahora puedes ver que el día de hoy yo generé. 24.26 GST y gasté 2.8 energías. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo también hice una caminada el día de ayer. Que solo hice por 0.52 kilómetros. Solo tomé mil pasos y generé casi la misma cantidad de GST que generé el día de hoy. Incluso creo que generé más porque me va a tocar que arreglar las zapatillas de trotar que utilicé hoy. Y solo gasté 2.2 energía. O sea que en términos económicos me salió mejor la caminada de ayer con mis perros que la trotada del día de hoy y eso es que yo utilicé más energía hoy ahora vamos a volver otra vez aquí para yo poder explicarle a ustedes algunas cosas ahora lo que se tiene que entender es que si usted va a estar en este ambiente donde se tiene que parar para cruzar la calle debido a tráfico o esperar a que gente pase, recomiendo que usted pause la aplicación mientras que usted hace eso y después continuar. Así su energía no se va gastando mientras que usted está esperando, porque si el tiempo sigue corriendo, su energía se va gastando. Y la segunda cosa es que recomendaría tal vez tener una zapatilla para caminar por si usted va a estar en esas situaciones. O si tienes un poquito más para gastar, sería mejor que compre una zapatilla trainer que ya eso te deja a usted caminar trotar y correr y eso te va a contar recuerda que al momento de usted empezar la aplicación digamos lo va a empezar aquí si le doy start Aquí demuestra que usted tiene que estar yendo más o menos entre 4 a 10 kilómetros por hora. Y pues cuando uno está caminando, uno más o menos está yendo entre 2 o 3 kilómetros. Rara la vez pasa por encima 4 y la aplicación no te lo va a contar. Pero la energía sí va a continuar cayendo. Puedes ver aquí arriba que yo ya gasté energía otra vez sin hacer absolutamente nada. Así que voy a pausar, pero ya usted más o menos entiende la diferencia. Ahora, si yo fuera a activar esto con mis zapatillas Walker. Puede que la velocidad de la cual yo tengo que andar es entre 1 y 6 kilómetros. O sea que es ideal por si usted va a estar en esas situaciones: tienes que parar, caminar, cruzar calles. Porque mientras que usted esté en ese rango, ellos te van a estar pagando. A cambio, si usted está yendo muy lento con una zapatilla a trotar, ellos no te van a pagar nada. Espero que estas recomendaciones te hayan ayudado. Así sea. Con la próxima zapatilla que usted va a comprar o que te haya ayudado con su próxima caminada. Ahora, para finalizar este video, voy a mejorar mis zapatillas. Que puedes ver que utilice 6 puntos de durabilidad, me va a costar 5.16 GST. O sea que literal generamos lo mismo en esta zapatilla que tiene todas las gemas activas que en las zapatillas de caminar que no tiene ninguna gema activa. En el próximo video planeo hacer un video mucho más completo hablando sobre mi experiencia con Stepping en los primeros 15 días, cómo me ha ido, cuánto he generado en esos 15 días y si yo opino que vale la pena entrar. Si te gustaría ver ese video y mucho más contenido de Stepping y de otros proyectos de criptomonedas de NFT y de Web3, por favor, no se te olvide darle like a este video. suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro video. Como siempre, le quiero dar la gracia por quedarte hasta el final. Nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima.